A partir del 9 de noviembre ya se puede ver en cines la película de Tu hijo, y yo he tenido la oportunidad de hablar con dos de los actores. Ellos son el gran José Coronado y la grandísima Esther Expósito. Esto es lo que me han contado. Pues muy contentos, con mucha ilusión de que de momento lo que se ha visto haya gustado, pero más de que haya gustado nos está... estamos disfrutando sobre todo y principalmente lo mucho que hace reflexionar a la gente que ha podido ir a verla. Yo diría que trata de un padre coraje, ¿no? Que dice, le ha pasado esto a mi hijo, voy a luchar hasta el final para saber qué ha pasado, y también trata mucho el tema de la venganza. Mi personaje, Jaime, eres tú. Y tú, y tú, y tú, y tú. Mi personaje es la sociedad. Mi personaje es la normalidad hecha ser humano. Es un hombre absolutamente normal, es un cirujano, pero podría ser un fontanero o podría ser, incluso podría ser una madre en vez de un padre. Y mi personaje, pues es un personaje pequeño, pero que para mí ha sido un regalo interpretar, además de por la envergadura de esta película, que me parece increíble, por lo que cuenta como mujer, pero que no puedo contar mucho del personaje sin desvelar. Es alguien a quien el destino le trunca la vida con una paliza que le dan a su hijo, lo dejan en coma, y a partir de ahí, este hombre, dicen por ahí, ah, busca venganza. No busca venganza, busca respuestas. Es una chica normal, adolescente, como cualquier otra, que bueno, cuando empieza la película, pues se sitúa en que acaba de dejarlo más o menos con el hijo de José Coronado. Y es que no puedo contar más del personaje sin desvelar. Es una película oscura, pero porque debe serlo, porque trata temas que lo son. Y es un thriller en toda regla. Y juega mucho con esto, porque también la oscuridad, la noche, es como un personaje más que te hace más fácil entrar en la historia. Y es una película que exige la implicación del espectador, pero que está garantizada. Quiero decir, alguien o se sale a los 10 minutos o no se sale. Pero desde luego el que inicia el viaje con Jaime no lo va a dejar. Yo siempre digo, sí, que un actor que hace de asesino no necesita asesinar, ni el borracho necesita emborracharse. Pero sí es cierto que en esta película el ser padre, el entender lo que es tener un hijo y el gozarlo y sufrirlo durante 15 o 20 años, si lo has vivido y lo tienes en la piel, lo tienes en la retina, lo tienes en tus pensamientos, ayuda. Lo que está claro es que es una peli que se te va a quedar. No, no es una peli que se te va a olvidar, es una peli que te vas a ir a la cama reflexionando porque tienes a tus hijos durmiendo y hay muchas cosas que enseñamos a la película que son la realidad más mundana que pueda existir el día a día de cualquier familia. Que no se te olvida los 2 minutos, sino que después salen de la película y se ponen a reflexionar y a pensar en lo que acaban de ver, que es algo que me parece súper importante en el cine y en cualquier cosa que tenga que ver con el arte, ¿no? Que luego te lleve a pensar, porque eso nos hace, bueno, nos hace crecer y evolucionar. Pues os animo a toda la gente de Orange a ver la película, porque creo que en sí, como pieza de cine, creo que es una obra increíble, en el sentido de que todos los aspectos me parece que están bordados. Por supuesto, animo a todos la gente de Orange a que veáis esta película. Gracias por apoyarla. Creo que es una peli necesaria, que es una peli valiente y que es honesta y que te va a hacer pensar mucho qué es lo que harías tú por un hijo. Casi cualquier cosa. Tu hijo está disponible a partir del 9 de noviembre y espero que tengáis un hueco para ir a verla, porque seguro que nos va a encantar. Muchísimas gracias.